petición para permitir que trata aquí de, entre otros, organizar un entretenimiento público, una actividad que está accesible para el público y of toca música, por ejemplo, en caso de presentación de grupo de gaita, aguinaldo, parí y tambú. Petición para permitir el buffet también está en Baudi y Saki. Meta de arreglo aquí está para adelantar y hacer una impresión de cantidad de actividad que se va a organizar durante el periodo de 16 de diciembre 2022 hasta 5 de enero 2023 relacionado con mantención de orden público, tranquilidad y seguridad. Mester entrega tur petición para permit y notificación del cuadro de Algemene Keur, esta Ordenanza General de Police, y permit de buffet para actividad del periodo de 16 de diciembre 2022 hasta 5 de enero 2023 para más tardar 18 de novembro 2022, digitalmente vía de website bonaire.gov.com/ondernemers/vergunningen. Gezaghebber te anuncia alabes kupabendementu y tiramento de vuurwerk de parte de negocinan y similar riba of canto de caminda público un permit pa benta canto de caminda tambe ton exigencia. Banda de permit pa benta canto de caminda, aquí conforme artículo 3 de decreto de vuurwerk Bonaire, mester notifica actividad nan relacionada con vendimento, almacenamiento y transporte de vuurwerk na colegio ejecutivo. Relacionado con gasto nan de limpieza, e persona que ta si petición, mester toma contacto adelantado con Celibon NV, na número 717-8159. Junto con la petición, mester entrega un pruebo que apaga el gasto en la limpieza o un suma de garantía. Tiene cuenta que tiene sitio en que no te da permiso para presentación de grupo nan musical. Persona en que entrega petición para un permiso de APK y of buffet, promete que 18 de novembro 2022, mester busca el permiso aquí para más tardar 16 de diciembre 2022 en el Departamento de Asuntos Jurídicos y General en la calle Industria Pariba 28. Si vos no tiene un permit requerido en vos posición, vos está violando ley. Y en caso de violación de ley, está toma medida a base de ley administrativo o ley penal contra la persona que ha violado la ley. Por ahí más información, en el Departamento Jurídico y Asuntos General, YAZ, en el número de teléfono 715-5330, extensión 5321 of 2137.